la participación del lado de los diablos de Luzbel, acompañado de Pecado y de Astucia, y del lado de los ángeles, Rafael, Miguel y Gabriel. Nos trajo la danza de diablos y ángeles que normalmente las podemos apreciar en las diferentes pastorelas que se presentan en los ranchos, desde la Junta del Río, Buenavista, Totojá, Yosojica, Dicayucu y la última aquí en el centro, aquí en Tlacotepec, en el mes de diciembre. Recordando los tiempos aquellos en que, previo a las bandas de música, previo a las orquestas, las fiestas del pueblo se acompañaban con las notas de violín y guitarra. Los representantes del centro de nuestro municipio, San Agustín Tlacotepec, nos traen baile antiguo que se ejecuta precisamente con estos instrumentos. Ita Nduzuña. Un aplauso para nuestras gentes grandes que el día de hoy nos muestran que la edad no es un obstáculo para que logró conjuntarlas y hacer que sus ratos libres tuvieran precisamente un momento
de actividad recreativa y que les permitiera distraerse en sus momentos, distraerse de sus actividades diarias. Thank you.
ciudadanos de esta bella comunidad. Después de 2 años, hoy volvemos a reunirnos. Regresan las calendas y las danzas, que se engalanan con sus mujeres portando sus trajes. Se llena de alegría y orgullo por los tlacotepenses. San Agustín Tlacotepec se viste de colores, compartiendo su cultura, danza, música, gastronomía y tradiciones. Sean bienvenidos a la máxima fiesta titular en honor a nuestro santo patrón, San Agustín, doctor y obispo. Vivan la experiencia y disfruten lo que mis paisanos les ofrecen con tanto amor. San Agustín Tlacotepec, mi patria chica alegre, siempre los espera con los brazos abiertos. ¡Viva San Agustín Tlacotepec! ¡Viva San Agustín, doctor y obispo! Ahora escuchemos las palabras de Brenda Lelí Salazar Sandoval, princesa que acompaña a nuestra reina recién coronada. Buenas noches. Buenas noches. Es un honor para mí estar el día de hoy. Quiero agradecerle a mis padres, quienes fueron los que me acompañaron y me apoyaron en este trayecto. Quiero agradecerle también a cada una de las personas que me estuvieron apoyando moralmente. Asimismo, quiero darles la bienvenida a esta fiesta titular 2022, pero sobre todo quiero agradecerle al santo patrón San Agustín, doctor y obispo, que nos ha dado vida, salud, y pues muchas gracias. Fuerte los aplausos para... Bueno, y también queremos conocer el mensaje de Esther Hernández López. Buenas noches, público en general. Quiero agradecer a todos los que hicieron presente el día de hoy en la inauguración y coronación de la reina y las princesas. Es un gusto estar participando aquí con ustedes después de 2 años que no se llevó a cabo nuestra fiesta. Entonces es un gusto participar aquí con ustedes, estando las reinas de antes. Y es un gusto y pues muchas gracias. Fuerte los aplausos para Esther Hernández López. Y como el programa de inauguración fue enfocado precisamente a destacar las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, de la ranchería de Buenavista nos presentan bailes de la boda tradicional en San Agustín Tlacotepec. Un aplauso fuerte para recibir la participación de la ranchería de Buenavista. Mesa de presidio y personalidades que nos acompañan en esta fiesta titular de nuestro pueblo. La ranchería del Rosario Buenavista tiene el bien de presentar la boda tradicional de nuestro pueblo. Sean bienvenidos, adelante orquesta. Y iniciamos con una marcha que parte de la iglesia a la casa de los padrinos de liberación. Primeramente, los novios se persignan en el altar y se hincan. Aquí los están saludando a la mesa de presidium.
los novios, los jabalíes, los padrinos de velación y diferentes grados. Aquí los novios reciben la bendición de cada uno de los padrinos de velación, de los diferentes padrinos que acompañan familiares. Y de esta manera también los invitados te dan saludos a los novios. A continuación, una chilena bailarán, la chilena Alegre San Agustín. Hacen su presentación los mascareros, en el cual son parte fundamental, ya que son los que distribuyen lo de la revista, que es una costumbre de nuestra comunidad, la cual consiste en tres bebidas: tepache, pulque y aguardiente. Y que el padrino de oración invita a todos los asistentes a degustar. Los mascareros son parte importante de esta hermosa costumbre, ya que ellos son los que asumen esta comisión de pasar a los invitados a la revista. Thank you.
recibamos con fuertes aplausos aquí a los mascareros. Para que pasen estas tres personalidades a la revista y degusten de las tres bebidas que hizo la ranchería de Buenavista. Buenas noches, señores padrinos. Hoy tengo el honor de poner el sombrero al novio para que tenga fuerzas de mantener a la novia. Te entrego este sombrero para que tengas fuerza de hacer unos hoyitos y crear muchos jabalíes pequeñitos, unos jabalícitos. Échale muchas ganas con el final.
Yo no soy toteño, tampoco soy jarocho, ni fui a bailar al famoso fiesta Fortín. Me echa la culpa de haber quemado el canijo La Chupín. Yo lo que vengo es a echarle muchas ganas y bailarle a mi querido San Agustín. Una vez culminando la revista, como siguiente paso de la boda tradicional es la marcha, donde parten hacia la casa del novio.
Bueno, pues no supieron decirnos muy claro qué es lo que pusieron a su comida. Entonces aquí, pues como es tradición, les toca un castigo, que es lo que siempre se les da cuando no pueden dar razón exactamente de qué es lo que le ponen a su comida. Un castigo. Consiste en hojas de lima que representan los buenos hijos que tendrán el matrimonio. Thank you.
palino, colocaché, colocando, el botavete y tanto yo me usa. Bueno, aquí y castigo a tu coma, Nicho. Y ahí más a Nashiko, Nashibet, de pues el conga y castigo, chino y hacho, la punta, ahí más a ti. La policía, ¿sabes? Te vas a cubrir, más a tu punta. No pasó, te ya te mucho gustaba, te mataba, Nicho. Nada, no más, amigo. Ya te no concurso, no nos compares a más. Thank you.
felicitación para mí.